una mejor salud, una mejor educación, un pedazo de tierra donde poder vivir, trabajo genuino. Y lo que nosotros hacemos y reclamamos es un derecho constitucional que hace que cumplan los otros derechos que no cumplen estos gobiernos y este gobierno. Por eso le hemos dicho y le he transmitido adentro que nosotros vamos a seguir en las calles, que lo que nos hacen no nos va a permitir a dejar de salir, a dejar de luchar por nuestros derechos. También quiero transmitirles, y se lo he dicho, que lo que están haciendo le da más fortaleza y que nosotros tenemos que tomar de esto más fortaleza para salir a la calle, porque lo que nosotros reclamamos lo hacemos con justo derecho. Y creo que nosotros tenemos que entender que no nos tienen que acallar, que sigan haciendo lo que hagan, porque no han hecho muchas veces, sobre todo en nuestra organización, pero queremos dejar el mensaje que nosotros vamos a volver a salir a la calle como aquella jornada, gran jornada que se hizo el 15 de diciembre. Quiero agradecerle a todos los compañeros que han acompañado, no solamente a mí, sino a todos los compañeros que están presentes en las diferentes organizaciones. Quiero decirle también que he transmitido la contradicción que tiene esta justicia en ponerle una multa a uno que lucha por vivienda digna de 200.000